Y más YouTube, aquí es comentando. Y hoy estará un nuevo vídeo y estamos de vuelta con el canal con un vídeo más de Blood Strike, en esta serie de las mejores clases de armas de Blood Strike, ya que es una serie que quiero mantener activa y viva en este canal, ya que puede ayudar a muchos de ustedes a tener unas clases muy buenas y reventar en esas partidas de Blood Strike. En esta ocasión ha tocado nuevamente a Scar, ya que veo que muchísima gente utiliza a Scar, ya que es un arma muy pero que muy buena, ya que mata muy rápido y que a muchos les gusta, ya sea por cómo es, por cómo se mueve, por cómo dispara, por cómo hace el sonido de los disparos, etcétera. Es un arma que utiliza mucha gente, así que he decidido hacer una clase más de esta arma, pero esta clase es una clase full rush para cortas y medias distancias y no para largas distancias, que es la que hice en el video anterior, que si lo quieres ver te lo dejo en la descripción de este video. Así que pasemos a hacer la clasecita equipándonos de Scar, obviamente, y en la sección de boca vamos a poner el silenciador, el último, este de aquí, que nos da alcance y control de retroceso. El cañón vamos a poner dos, depende de que tú quieras, el que a ti más te guste. Podemos ponernos este cañón ampliado o el cañón largo de cazador. Yo en el video y en los clips llevo el largo de cazador, ya que me da bastante control y para esas medianas distancias viene muy bien. Pero si tú quieres un poquito más de movilidad, que arma apunte más rápido y demás, puedes ponerte este que dice sobre alcance. Ya eso es cuestión tuya, tú decides cuál poner. En el video llevo el largo del cazador, así que ponemos este. En la sección de empuñadura nos pondremos de angular o la empuñadura vertical recortada, la que más te guste a ti. Si te mueve mucho el arma con la vertical recortada, pues entonces utiliza la angular. Y si se te mueve igual de las dos maneras, utiliza la que más te guste. Ya te digo yo que no hay tanta diferencia, ¿verdad? Pero a mí me gusta más la angular, así que me ponemos la angular de aquí. En la sección de mira nos vamos a poner la mira reflexiva de X3. Esta mirita chiquita que es muy pero que muy buena, muy limpia. Es la mira perfecta para las cortas y medianas distancias, de verdad, ya que con esta arma no vamos a disparar de lejos. No necesitamos ni a por 3, ni a por 4, ni a por 6. Vamos a ponernos la mira reflexiva de X3. Es muy, pero que muy buena mira. A mí me encanta esta mira. Ojalá todas las armas tuvieran esta mira y usarían todas las armas, sinceramente. Pero bueno, en la sección de culata nos pondremos la culata retráctil, ya que esta culata nos va a dar velocidad de apunte. Sin culata vendría, creo que mucho mejor, pero es que la verdad es que no nos da ningún atributo, o eso creo yo. Está medio bugueada, no dice que nos dé algún atributo, así que la verdad que la mejor que nos podemos poner es la retráctil. Esta de control de retroceso de la CTR, ¿no? Es mejor ponernos la retráctil, ya que queremos un poquito más de velocidad de apunte. Y en la sección del cargador, pues nos pondremos la mayor cantidad de municiones que nos deje, que son 50. Y esta sería la clasecita. Vamos a poner un camuflaje muy, pero muy bueno. A mí me gusta el morado, así que vamos a poner violeta. ¿Quién no es morado? Violeta. Dice Scar violeta y acá dice púrpura. Bueno, violeta, que es morado, creo, pero bueno. Pues nada, chicos, esta es la clase. Repasemos: silenciador de precisión, cañón largo, cazador de cazador o cañón ampliado, el que tú quieras. Empuñadora angular o empuñadora vertical recortada, la que tú quieras. La mirilla, yo recomiendo la reflexiva de X3, es muy, muy buena y limpia. Y la culata retráctil, 50 balas. Y esa sería la clasecita. Es dejar que una partida en la que he jugado, en la que grabé antes de subir a leyenda, está en maestro, creo que maestro 1, pero es muy, pero muy buena. Me hago 21 kills y la verdad es que está bastante, bastante
buena arda la partida. Uso doble scar, creo, y todo. Así que nada, chicos, espero que les guste la partida. Si quieren más clasesitas, déjenos saber en los comentarios. Ahora sí, voy a traer clases de diferentes armas. Ya he subido algunas que otras, ya que me han faltado algunas de subir, pero ya estoy subiendo armas. Así que deja saber en los comentarios qué arma quisieras para el siguiente video. Suscríbete, dale like, comparte con tus amigos para que más gente vea estos videos y llegue a más gente. Comenta cualquier tipo de cosa, yo leo los comentarios y además pongo el mejor comentario que más me haya gustado al final del video en la otra. Así que viene bastante bien que comentes y yo te daré tu corazoncito y te responderé cualquier duda que tengas. Cualquier duda que tú tengas, yo te la respondo. Así que pues nada, chicos, gracias por el apoyo y nos vemos hasta el próximo video. Les dejo con la partida. Adiós. Modo asesino. Modo asesino. Ponte en modo asesino. Ponte en modo asesino. Modo asesino. La zona segura se abre. Ponte en modo asesino.
una misión aquí. We'll be right back.